Claudia Delgadillo González, candidata a la gobernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó sus ejes estratégicos que conforman el bienestar de Jalisco. Son en total 10 estrategias clave diseñadas para llevar al Estado el bienestar y la equidad. Entre las propuestas destaca el eje de movilidad que incluye la ampliación de las líneas 1, 2 y 3 de Mitre Ligero, así como la creación de dos nuevas líneas. Vamos a presentar dos proyectos. De nuevas líneas del tren ligero. Aquí en nuestra zona metropolitana se propone ampliar la línea 1 hasta las mesas coloradas de Zapopan, la línea 2 hasta Tonalá y la línea 3 hasta Tesistán. Los ejes del plan de trabajo de Claudia Delgadillo están conformados de la siguiente manera. Buen gobierno, bienestar para el pueblo, seguridad. Movilidad humanista, desarrollo compartido, igualdad sustantiva, medio ambiente, educación, estado de derecho y división de poderes. Cabe mencionar que este plan de trabajo fue avalado y apoyado por la doctora Claudia Cienbampardo, candidata a la presidencia de México, quien estuvo de visita en el estado para reunirse con militantes y simpatizantes galicienses. Con imágenes de Braulio Murillo, Guillermo Silva, Quiero TV.